Buena Pesca, Ruta 11, kilómetro 420. Carnadas América, 03496-420-932. López C. Belgrano, 580. Geriátrico Santa Catalina. Estamos en Dorrego 661. Carnes Porcina, Sociedad Anónima. Avenida República, esquina La Prida, Gálvez. Verdulería y Frutería El Padrino. Estamos en Mitre y Capitán Bermúdez. La Casa María es la mejor opción. Carnadas Buen Pique, una alternativa rendidora. ¿Qué tal, amigos de A Todo Pesca? Hoy nos encontramos haciendo un programa distinto porque tuvimos muchos pedidos de la gente para que hagamos pesca de costa. Hoy estamos aquí en el Comipini, muy cerquita de la casa de Miguel Moyano. Vamos a estar realizando unas diferentes técnicas de pesca de costa. Nos dieron el dato de que había algo de boga. Vamos a ver si podemos intentar sacar alguna. Trajimos un poco de tripa de pollo, un poco de hígado, que son las dos carnadas que son las mejores que estaban andando en la zona. Así que vamos a intentar. Le vamos a mostrar pesca de costa para ustedes. No se muevan de ahí. Esto es A Todo Pesca. Con amigo Pablo Lash. Cuéntanos. Bueno, Pablito, mirá, una boguita más para vos. Vamos a utilizar un poco de tripa de pollo. Nos dieron el dato de que había bogas en el Comipini. Estamos al lado de la casa de Miguel Moyano. Como pueden ver, estamos acá, al ladito de la costa. Captura de bogas. Y un amarillito, Pablo, para vos, También trajimos un poco de hígado. Para mostrarle, vamos a arrancar. En realidad ya arrancamos y tuvimos tres capturas en menos de 10 minutos. Muy buena pesca de costa. Bueno, estamos pescando de costa en el Comipini. Otro programa más dedicado para el amigo Pablo Lajes. Se dice que de costa no sale nada. Tenemos pique también en la otra caña que tenemos tirada. Otra boguita, me parece, ¿eh? Otra boga. Mira, Pablito. No sale nada de costa, Pablo. No, venga, pensá que no sale, Pablo. Otra boga. Ahí la tiene, don Val. ¿Otra más? Otra boguita. La verdad que la mejor carnada por ahora de lo que más nos está rindiendo es el hígado. Vamos a seguir intentando, vamos a mostrar a ver si podemos sacar alguna otra cosa con otra carnada. Pero nos habían dado el dato de que lo que estaba era la boga y efectivamente aquí está.
Buena Pesca, Ruta 11, kilómetro 420. El Club de Pescadores y Náuticos Paraná te invita a participar el domingo 23 de marzo de su primer torneo embarcados. Vale Todo Paranaense 2014. Valor de la inscripción, 600 pesos el trío. 60% de lo recaudado en premios del primero al quinto puesto. Para más información, comunicate al 0343-156-2023-71 o visita en Facebook Club de Pescadores. Domingo 23 de marzo. Primer torneo embarcados, Vale Todo Paranaense 2014. Los esperamos. No entiendo. Los grandes siempre dicen que el tiempo se pasa volando. Quieren que el día sea más largo. ¿Largo hasta dónde? ¿Vos alguna vez viste el tiempo volar? Tenés tiempo. Disfrútalo. Sancor Seguros. Seguro vas a disfrutar. En Gálvez y Zona, visite a José Luis Sensi, matrícula 55.078, y Paulo Sensi, matrícula 70.992. Productores, asesores de seguros. Dirección, Sarmiento 391. Teléfono 03404-482-076. Se viene el 13º concurso provincial de pesca variada con devolución. En un lugar cerca de mi pueblo que pasa un brazo del Paraná. 11, 12 y 13 de abril en las instalaciones del Club Caza y Pesca El Irupé, en la ciudad de Villocampo. Vení, te invito, te esperamos. Viernes 11, tradicional noche de peña. Sábado 12, gran show musical, presentación y elección de reinas, princesas y las gotitas del río 2014. Allí en el camping del Caza y Pesca, que el Irupé se hace llamar. Domingo 13, a partir de las 8 de la mañana, gran concurso de pesca variada con devolución. 60.000 pesos en premios. Premiemos a la dama mejor clasificada y a la pieza mayor. Informes e inscripción al 466-568 o al celular 15-63-0540. Organiza e invita Club de Caza y Pesca El Irupé. En Arocena, pescadería, guardería náutica y excursiones de pesca El Paranacito. Pescados frescos de mar y río. Venta de carnadas. Hacenos tu pedido y reserva de excursión al 03404-155-02-258. Pescadería, guardería náutica y excursiones de pesca El Paranacito. Argentina, naturalmente turística. Corrientes se estremece en un zapucay. Goya es naturaleza. Goya es aventura. Goya es pura adrenalina. Goya es fiesta nacional del surubí. Goya te espera, forastero pescador, para su fiesta nacional del surubí. Goya se viste de fiesta en la 39ª fiesta nacional del surubí, del 28 de abril al 4 de mayo de 2014. Más de 800 embarcaciones y 2.500 pescadores en busca del señor de las aguas nocturnas goyanas. 15 horas de pesca con devolución. Más de 700.000 pesos en premios. Miércoles 30, inauguración de la Expo Goya, la muestra industrial, comercial, artesanal, turística e institucional más grande de la región. Más de 100.000 personas visitarán la Expo. Jueves 1, fiesta de música, danza y canto tradicional. El viernes 2, elección de reina y princesas, con la visita de más de 20 soberanas de fiestas nacionales de todo nuestro país. El sábado 3, a las 15, la imponente largada de lanchas que da inicio al concurso deportivo. Espectáculo único en el mundo por su adrenalina y color. Y el domingo 4, por la tarde, festival musical en el predio. Y por la noche, la gran cena de los pescadores, con entrega de premios y shows en vivo. Así será la fiesta más majestuosa de pesca en todo el mundo. Goya es anfitriona, capital de la amistad. Goya vibra con la fiesta nacional del surubí. ¡Te esperamos, chamigo!
Sodería Braida, fábrica y venta de soda, gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024. Hacé tu pedido al 4930-148. Sodería Braida, más de 40 años llevando calidad a su mesa. Los torneos de pesca embarcados en la costa de Montevera y fabuloso asado con cuero en la sede del club. Reservas de tarjetas para el almuerzo del domingo al 0342-156-152-786. Gran torneo de pesca y peña folclórica en la sede del Club Gimnasia y Esgrima de Montevera. El Bambín Pescador, artículos de pesca y camping, venta de carnadas. Estamos en Belgrano 1829. El Bambín Pescador, tu mejor opción. Frank, Santa Fe. Carnadas América, venta por mayor y menor, envíos a toda la región. Carnadas América, comunicate al 03496-420-932 o a este correo electrónico carnadasamerica@live.com.ar. Náutica Alarcón, reparaciones en plástico reforzado, pinturas poliuretánicas. Náutica Alarcón, 0342-460-4698, Santa Fe. En la ciudad de Gálvez, Armería Fornari, casa, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre. Teléfono 03404-481-107. Contamos con una gran variedad en cartuchos para el cazador. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. Cuchillería El Molino, fabricamos todo tipo de cuchillos artesanales. Restauramos tu cuchillo viejo, pulidos y afilados en el acto. Encavamos en astas de ciervo, maderas y guampas de vaca. También hacemos regalos empresariales por encargue. Cuchillería El Molino, estamos en Ameguino 214. Visítanos en Facebook, Mario Fernández 102. Cuchillería El Molino. Náutica El Tiro. Náutica, pesca, camping, outdoors. Contamos con una gran variedad de productos nuevos y usados. Acércate y conocenos. Estamos en Balcarce 1167, Santa Fe. Nuestro teléfono 0342-154-382-157. Náutica El Tiro. Armería El Sirirí. Casa, pesca, camping. En San Carlos Centro, nuevo local, Belgrano 698, Armería El Sirirí. El Amanecer, venta de carnadas, artículos de pesca, cuchillos, aceites náuticos. Estamos en Avenida Paganini 575, Barrancas, sobre Ruta Nacional número 11. Teléfono 03466-427085. El Amanecer, todo para tu salida al aire libre. Estamos en el Club de Pescadores y Náutico Paraná. Vamos a estar filmando parte de lo que va a ser la previa de este gran Vale Todo. Vamos a estar probando la cancha de pesca de este hermoso Vale Todo. No se muevan de ahí, ya comienza Todo Pesca, Vale Todo 2014 Paraná. Hola Pedro, buen día. Buen día la gente. ¿Cómo va? Bien, bien. Bien, bien. ¿Cruzamos el charco? Cruzamos el charco. Dicen que hay buena pesca, vamos a probar a ver qué pasa, aprovechar las vacaciones y disfrutar un poco de esto que nos gusta tanto, ¿no? Buenísimo, hoy estamos en el Club de Pescadores y Náutico Paraná. Club de Pescadores y Náutico Paraná, un club que siempre nos recibe bien, gente muy cordial, muy amiga de acá de la provincia de Entre Ríos. Venimos siempre a participar en sus concursos, ahora nos dijeron que había una buena pesca y bueno, acá estamos para aprovechar el día. Buenísimo, Vamos a hacer una variadita, utilizamos algunos tipos de lombrices y ¿qué más vamos a usar? Vamos a usar algo de carnada viva, pero más o menos es la misma pesca que ya la gente que ve ya habitualmente el programa conoce, sobre todo con la lombriz, sobre todo con el tema de la
de la carnada que se utiliza siempre en los torneos, digamos. Uh-huh. Vamos a estar haciendo casi la misma pesca que se hace siempre en los concursos. La idea es pasar un buen rato y, como decimos siempre, disfrutar de esto que nos enferma a todos los muchachos. Por supuesto, vamos a esperarlo al Teto en la costa, vamos a mostrar un poco las instalaciones del club y bueno, enseguida arrancamos con la pesca. No, lo de la gente del Club de Paraná es maravilloso, tienen un club realmente muy bonito, muy bien acomodado, muy organizado. Estamos 7 y cuarto de la mañana, la gente ya hace rato que está trabajando, es impresionante. La verdad que no tiene palabras, lo bien que laburan y ya te digo, lo bien que nos tratan siempre cada vez que estamos por acá. Buenísimo, esto para que mucha gente de Santa Fe tome el ejemplo y puedan trabajar de la misma forma. Sin duda, estaría muy bueno, por el beneficio de la pesca y por el beneficio de la gente también. Buenísimo, gracias Fer, nos vemos. Nos vemos. Salteto no la usa nunca. No. Dame sí. A ver, ¿dónde está? Uno que la estaba buscando. ¿Vamos a juntar acá? Juntamos del otro lado. Vamos a poner el doblete en el agua. Al Teto se le va a ir en la boga. Sí, si sigue volviendo. Mejor que se vaya. Tal. Está penita agarrada, Teto. Sí. Ojalá se haya ido el amarillo. Si no, tengo que sacarlo. Se fue. Bueno, ahí está. Primer parada, dos especies. Un amarillo y una boga, ¿eh? La verdad, muy buena, ¿eh? Encarga, muchacho, ¿qué está con esto la pesca? Está con tripa. Sí. Vamos, Gaby, que está con tripa. Se hace la mano. Para la gente que no siente el olor a través de la cámara, le decimos que un tripero me quedó colgando acá en la camarita también. Por tus aguas hierba desliza, un chamamé ventosón y me invade la emoción. Si me parece ver a don Pedro Gardela por las mañanas temprano con su boguero y su aparejo. Colombrífera, colombrífera. Y Carlos Gardela debajo de un mataojo, un carpincho está cuereando. También recuerdo bueno, seguimos haciendo variada con Paraná. Otro amarillo, recién una boga y un amarillo. De agua mansa en tus orillas, lindo momento pasé un truco chico con mi gente sencilla. El destino, por qué no sé, por otro rumbo me llevó el agua. Pero nunca me olvido yo. Tiene el hilo que le sobró de la carneada y lo
lo trajo. El choricero, dijo. Ese que tanto te gusta a vos, Ducati. Estaba mal prendido, no sale como así. Otra especie más. Un virrey. O blanco, como le dicen acá. Bueno, Teto. A la variada. Por vos, mi viejo querido, hoy yo tengo entre mis manos este acordeón. Por eso quiero al agua. Y en este llámame, pongo el alma y el corazón. Por tu condición de entrerriano, llámame ser un buen padre y un gran compañero. Hoy yo dedicarte quiero estas notas sentidas nacidas del corazón. Con Tuy. Doblete. Un virrey. Un amarillo parece, el de atrás. No hay un amarillo. Muy bueno. Falso patí. ¿Cómo le dicen acá? ¿Cómo llegan acá? ¿La monja? ¿Cómo? Monjita. Paticito monja. Paticito monja para la gente. Para... Tiene bigote abajo, ¿eh? No, y aparte las aletas son negras y la cabeza no es la de un patí. Un poquito más chata, más corta. No tan alargada. Un color más negruzco es que el patí, sobre todo de arriba de la aleta. La cola no, la cola blanca. Bueno, loco. Al agua. Al final el único que saca pescado es vos, Gaby. ¿Qué va a ser? Era localía. Era localía, ¿viste? Le prestamos los brazos. Mira la verdad, se lo saco yo. No anda la cámara. ¿No? Muy buena, Marisa. ¿Qué graba? ¿Dónde graba la cámara? Te pones de una ocasión, por eso Paraguay. Para el amigo Esponja. Este es Paraguay, Esponja. La querida tradición. Entre sueños volver a Villa. ¿Quién es el que pesca y quién es el que no pesca? Sentadito, cómodo ahí, a poco pesca. Te hace una panorámica de coso, ya que con esto no tiemblo, boludo. Bueno, ya en los últimos tiros un ratito para dar una vuelta, hacer una pequeña pesca variada. Muy lindo amarillo parrillero, amarillo y cangrejo. Hermoso amarillo, muy bueno, no mucho los amarillos, pero de calidad. Buena pesca, Intentando también buscar otro tipo de especie. El Teto está buscando palometa. Muy lindo, ¿eh? ¿Ves?
Bueno, muchachos, le vamos a mandar un saludo al amigo Fabián Blumenblatt, que siempre nos atiende muy bien acá en el Club de Pescadores de Paraná. Y bueno, agradecerle la invitación para este concurso de pesca que se va a realizar ahora este fin de semana, y bueno, nosotros vamos a estar participando también, Sí, la verdad que unas 5 o 6 especies pudimos capturar, y bueno, exacto. Ellos han sacado mucho, todo muy bueno. Virrey también, algunas marietas también, que no llegan a dar la medida mínima. Boga también, ahora estamos peleando con las palometas, nos están volviendo locos a los muchachos de las palometas. Pero sí, hay mucha pesca, pero de pescado repetido, mucho patí. Intentaremos que lo vaya un poco. Que cambie la suerte, Obviamente. Gracias, muchachos, Nada, nos vemos, Nos vemos la próxima. Gracias de todo. Buena Pesca, Ruta 11, kilómetro 420. El Club de Pescadores y Náuticos Paraná te invita a participar el domingo 23 de marzo de su primer torneo embarcados. Vale Todo Paranaense 2014. Valor de la inscripción, 600 pesos el trío. 60% de lo recaudado en premios del primero al quinto puesto. Para más información, comunicate al 0343-156-2023-71 o visita en Facebook Club de Pescadores. Domingo 23 de marzo. Primer torneo embarcados. Vale Todo Paranaense 2014. Los esperamos. No entiendo. Los grandes siempre dicen que el tiempo se pasa volando. Quieren que el día sea más largo. ¿Largo hasta dónde? ¿Vos alguna vez viste el tiempo volar? Tenés tiempo. Disfrútalo. Suncor Seguros. Seguro vas a disfrutar. En Gálvez y Zona, visite a José Luis Sensi, matrícula 55.078, y Paulo Sensi, matrícula 70.992. Productores, asesores de seguros. Dirección, Sarmiento 391. Teléfono 03404-482-076. Se viene el 13º concurso provincial de pesca variada con devolución. En un lugar cerca de mi pueblo que pasa un brazo del Paraná. 11, 12 y 13 de abril en las instalaciones del Club Caza y Pesca El Irupé en la ciudad de Villocampo. Vení, te invito, te esperamos. Viernes 11, tradicional noche de peña. Sábado 12, gran show musical, presentación y elección de reinas, princesas y las gotitas del río 2014. Allí en el camping del Casa y Pesca, que el Irupé se hace llamar. Domingo 13, a partir de las 8 de la mañana, gran concurso de pesca variada con devolución. 60.000 pesos en premios. Premiemos a la dama mejor clasificada y a la pieza mayor. Informes e inscripción al 466-568 o al celular 15-63-0540. Organiza e invita Club de Caza y Pesca El Irupé. En Arocena, pescadería, guardería náutica y excursiones de pesca El Paranacito. Pescados frescos de mar y río. Venta de carnadas. Hacenos tu pedido y reserva de excursión al 03404-155-02-258. Pescadería, guardería náutica y excursiones de pesca El Paranacito. Argentina, naturalmente turística. Corrientes se estremece en un zapucay. Goya es naturaleza. Goya es aventura. Goya es pura adrenalina. Goya es fiesta nacional del Surubí. Goya te espera por ahí.
forastero pescador para su fiesta nacional del surubí. Goya se viste de fiesta en la 39ª Fiesta Nacional del Surubí, del 28 de abril al 4 de mayo de 2014. Más de 800 embarcaciones y 2.500 pescadores en busca del señor de las aguas nocturnas goyanas. 15 horas de pesca con devolución. Más de 700.000 pesos en premios. Miércoles 30, inauguración de la Expo Goya, la muestra industrial, comercial, artesanal, turística e institucional más grande de la región. Más de 100.000 personas visitarán la Expo. Jueves 1, fiesta de música, danza y canto tradicional. El viernes 2, elección de reina y princesas, con la visita de más de 20 soberanas de fiestas nacionales de todo nuestro país. El sábado 3, a las 15, la imponente largada de lanchas que da inicio al concurso deportivo. Espectáculo único en el mundo por su adrenalina y color. Y el domingo 4, por la tarde, festival musical en el predio. Y por la noche, la gran cena de los pescadores, con entrega de premios y shows en vivo. Así será la fiesta más majestuosa de pesca en todo el mundo. Goya es anfitriona, capital de la amistad. Goya vibra con la Fiesta Nacional del Surubí. ¡Te esperamos, chamigo! Sodería Braida, fábrica y venta de soda, gaseosas, gas y chop. Estamos en Saavedra 2024. Hacé tu pedido al 4930-148. Sodería Braida, más de 40 años llevando calidad a su mesa. Los torneos de pesca embarcados en la costa de Montevera y fabuloso asado con cuero en la sede del club. Reservas de tarjetas para el almuerzo del domingo al 0342-156-152-786. Gran torneo de pesca y peña folclórica en la sede del Club Gimnasia y Esgrima de Montevera. El Bambín Pescador, artículos de pesca y camping, venta de carnadas. Estamos en Belgrano 1829. El Bambín Pescador, tu mejor opción. Frank, Santa Fe. Carnadas América, venta por mayor y menor, envíos a toda la región. Carnadas América, comunicate al 03496-420-932 o a este correo electrónico carnadasamerica@live.com.ar. Náutica Alarcón, reparaciones en plástico reforzado, pinturas poliuretánicas. Náutica Alarcón, 0342-460-4698, Santa Fe. En la ciudad de Gálvez, Armería Fornari, casa, pesca, camping. Estamos en Belgrano y Lisandro de la Torre, teléfono 03404-481-107. Contamos con una gran variedad en cartuchos para el cazador. Armería Fornari, todo para la caza y la pesca. Cuchillería El Molino, fabricamos todo tipo de cuchillos artesanales. Restauramos tu cuchillo viejo, pulidos y afilados en el acto. Encavamos en astas de ciervo, maderas y guampas de vaca. También hacemos regalos empresariales por encargue. Cuchillería El Molino, estamos en Ameguino 214. Visítanos en Facebook, Mario Fernández 102. Cuchillería El Molino. Náutica al Tiro. Náutica, pesca, camping, outdoors. Contamos con una gran variedad de productos nuevos y usados. Acercate y conocenos. Estamos en Balcarce 1167, Santa Fe. Nuestro teléfono 0342-154-382-157. Náutica al Tiro. Armería El Cirilí. Casa, pesca, camping. En San Carlos Centro, nuevo local, Belgrano 698, Armería El Cirirí. El Amanecer, venta de carnadas, artículos de pesca, cuchillos, aceites náuticos. Estamos en Avenida Paganini 575, Barrancas, sobre Ruta Nacional número 11, teléfono 03466-427085. El Amanecer, todo para tu salida al aire libre.
pedacito? Parece que encontraste un pedacito de hígado ahí, ¿no? Buena, vieja. Buena, buena, vieja. Una viejita con el hacha hace cruces en el aire. Indudablemente el hígado lo que va, ¿eh? No hay otro. Vamos a decir otra cosa. ¿Otro piqui, viejito? Se alumbran con una vela. Mientras escuchan a la abuela decide Monbajita, Santa Bárbara bendita. Seguimos pescando en el Comifini. Lamentablemente tuvimos un percance, viejo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con el hígado? Se lo comieron los perros. No queda otro, así que estamos con tripa de pollo ahora. Se lo comieron los perros. No queda otro. Vamos a tener que seguir probando con tripa de pollo, pero parece que sigue habiendo pesca nomás. Hay mucho movimiento de pescado chico muy cerquita. Muy bien, muy buena, bien. Linda boda, che. Esta vale más que toda, Muy buena boda. Muy linda. Seguimos pescando en el Comipini y seguimos en Arocena. Pablo Lager por teléfono, lo va a escuchar en la filmación también, Guti. Esto es para amigo Pablito. Mira, te la estás dedicando, De corazón, Pablito, para vos. Bueno. Otro programita más dedicado al amigo Pablo Lager. A ver qué es lo que es esto. Pesca de costa, Queremos mostrar un poco a la gente pesca de costa, pesca embarcado, como estábamos haciendo. Este año vamos a mostrar un poquito más los diferentes lugares que hay de pesca. Otra boguita, Muy bien. Muy bien, muy bien. Se va adueñando el atardecer, que de nostalgias al patio viste, donde una buena. Muy bien. Ahí está Pablo. Para vos, dedicado especialmente al amigo Pablo Lager, que no quiere venir a pescar de costa porque dice que no sabe nada. Para vos, Pablito. Sacrificios.